Voy a hacer un vlog un poco mostrando un día. Ya empecé tarde, así que tengo poco tiempo. Hola, pedacito de todo. Bueno, este es el look que usé, que no puse. Botella, mi cartera. Lo que no hice fue peinarme, me estoy dando cuenta. Pero bueno. Bueno, nosotros tenemos dos cocheras pegadas, una atrás de la otra, que es la muerte. Y el auto de Fede está adelante, así que siempre el que sale primero y tiene el auto del otro adelante lo tiene que sacar, esperar, sacar el de uno y volver a estacionar el del otro. Como hoy estoy llegando tarde, me voy a ir con el auto de Fede, que no lo tengo tan claro, la verdad es esa. Él duerme, espero que no se tenga que ir a las 8 y cuarto a algún lado y no me lo haya dicho, pero me voy a ir con su auto y voy a volver rapidito, porque no tengo, estoy llegando tarde. Cami me había regalado la sopapita para pegar acá en el vidrio, tipo pic, y me la olvidé sobre el auto. Son 8 y 5, la reunión empezaba a las 8. ¡Qué bronca! Todavía estoy dormida y me patina la aire. Es como cuando no se me despertó la lengua. Yendo a la reunión de padres, sin mi hijo, porque más temprano y va de la casa del papá, entonces hoy no lo llevo yo. Acaba de terminar la reunión de colegio. Como un pantallazo inicial de todo lo que va a pasar en el año. Yo soy muy participativa, propongo cosas, pregunto, soy medio pesada, reconozco que soy medio pesada. Me voy a pasar por el Starbucks a pedir un tecito chai. Gracias. Gracias. Me tomo un cafecito en casa que tengo que hacer unas cosas. No sé si se entendió tanto la parte que me compraba el cafecito. Compré uno a mi esposo que se lo di recién porque como le había robado el auto, llegué y me estaba esperando justo que se quería ir. Menos mal que le había comprado un café a él porque fue como una manera de decir, bueno, te choreé el auto, pero te traje un café. Tengo que agachar mucho. Bueno, tengo que hacer... Les voy a mostrar. Volví de la reunión, me estoy tomando mi tecito, pero me olvidé de tomar mi colágeno. Y tengo que compartir en redes este nuevo colágeno que estoy tomando, que me encanta. Y bueno, nada, eso. Te invitamos a cultivar buenos hábitos. Dobla esta planta de papel en una maceta. Regalo y verás cómo florece. ¡Ah, mira qué amor! Tipo papel plantable. Voy a chequear mis historias del día. ¡Hola, buen día! ¡Dice buen día! ¡Qué lindo! Me encanta arrancar diciendo buen día. Intento número uno. Bueno, les quería contar que me sumé a la familia de Misu, que tiene ingredientes naturales. Es colágeno bebible, un gusto como nadie, jengibre, me encanta. Voy a probarlo. El colágeno está en el pelo, en las uñas, y se recomienda para las articulaciones y un montón de cosas. Así que vamos. ¡Ah, miren, con una cucharita! Me encanta, me encanta. Me parece que me está saliendo todo torcido. Y acá estoy, entrando a la nueva comunidad. Ahora termina. Doy esto, me voy a ir a la oficina. Pero ya me tengo que ir lista porque después de la oficina ya no vuelvo a casa hasta la noche que tengo un cumpleaños. No sé si llevarme una mudita de ropa o caer el cumpleaños así. Ahora lo voy a decidir. Dale, no viene el ascensor. Cartera, o sea, no saben. Me gustaría, ahora cuando llegue a la oficina, voy a pesar todo esto, que tenemos una balanza. Es como tener colgado a un orangután. Un orangután grande. Ay, qué mal que estoy grabando. Es una sopapita para pegar en el auto.
Y es como que no la estoy pudiendo girar para que me quede de frente, ¿entendés? Mi autitiquito, que me lo arrasó un colectivo y se dio a la fuga. Y me da mucha bronca, lo tengo que llevar a arreglar. Bueno, no saben lo que me costó enchufar este aparatito para que me diera el ángulo, porque esto está en bajada, entonces la cámara como que no doblaba. Una hora estuve probando, qué sé yo. Cuando logro ponerlo, ahora si la enchufa la cámara acá va bien, creería. Se me acaba la batería de la cámara. Así que ahora estoy con el celular. Voy a hacer este pedacito de loco con el celular hasta que llegue a la oficina y pueda poner a cargar mi batería. ¡Ay! Me hago la cupida machorizado. Ahora lo más importante es poner una buena playlist de música y ir desde acá hasta el trabajo o hasta donde sea que tengamos que viajar cantando, respirando. Te podés poner música más tranquila. Uno tiene que aprender a medirse su temperatura emocional. Si estás más bajón, por ahí te pones alguna música así que te levante un poquito, también puede ayudar. Si estás muy para arriba, no te va a costar. Vamos subiendo. Una canción que me encanta. Habla de del cuando te enamorás. La vamos a escuchar un poquitito por el copyright. Aunque sea tan extraño, un efecto temporal que dura mil años. Para decir que si estás buscando calma. Semáforo, quiero hacer un... Paren acá. Yo voy cantando, bailando, todo, pero... Y aunque esté así achinada, voy mirando el camino. Claramente soy responsable, tomo distancia. Todo se transforma. Cami me pidió específicamente que vaya en el auto sin escuchar música. Pero yo lo que les quiero contar es un poco de mi día. Y en mi día, yo cuando me subo al auto, pongo música. Así te, llegando tarde, pongo música. ¡Ay, qué lindo! Me dejó un agujero en la puerta de la oficina. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué lindo poder estacionar en la puerta! Ojalá que entre, ojalá que entre. Paren un segundo. Antes les quiero decir una cosa. ¿Vieron que Salamonic nos viene acompañando desde el principio de mi camino youtuber? Nos mandaron el micrófono ese que fue furor en Instagram, que lo subí, que todo el mundo diciéndome, bueno, ahora les vamos a compartir ese videito, todo el mundo diciéndome que vos enchufás el cosito acá, tuc, te pones el inalámbrico acá, sin cable, sin nada, y podés hablar, podés grabar desde lejos, se escucha perfecto, podés cantar, bueno, es un amor. Cuestión, los amigos de Salamonic dijeron, tu comunidad es copada, les vamos a hacer un regalo. Así que vamos a sortear entre todos ustedes, entre todos los comentarios. Antes tienen que ir a seguir la cuenta de Salamonic, obviamente, seguirlos en YouTube, seguirlos en Instagram y todo, ¿no? Y después participan por este micrófono. Es todo para iPhone, sepan eso. Este es para iPhone, hay para otros teléfonos también, ¿no? Pero el que sorteamos nosotros es especial para iPhone. Enganchás el cosito acá, yo lo tengo, lo amo, está buenísimo. Y te viene el dispositivo, el inalámbrico y el cosito que se engancha en el teléfono. Este les voy a mostrar cómo viene la cajita que cargas. Es divina. Te aparece la lucecita, accesorio USB, desbloquea el iPhone para usar los accesorios. Bueno, se lo pueden ganar, entonces. Es solo para Argentina. No, pónganse contentos. Gracias a los amigos de Salamonic. ¡Ah! No sabía que teníamos segundo. Sí, lo hablamos, pero me lo estaba olvidando. ¡Qué bueno! ¡Me copan! ¡Rositas! Tiene unas cajas, tiene un muy buen packaging Salamonic, ¿eh? Le mandamos un besito al diseñador gráfico de Salamonic. Espectacular. ¡Ay, mira! ¿Este es el segundo premio? Sí. ¡Ah, muy bueno! ¡Ah, no, no! Están prendidos. Me habló alguien al oído. Es muy bueno. Es muy bueno. Mira qué divino. Primer premio. Este mega micrófono de Salamonic, espectacular. Segundo premio. Estos earbuds, así que gracias, un aplauso a la gente de Salamonic, que se puso la camiseta y premio a nuestra comunidad. Bueno, participen y ya veremos quién gana. Hacemos una videollamada al ganador, a ver si cómo lo pienso usar. Ojo, ojo con esa, lo sorprendemos. Este es el artefacto que me regaló Cami, pero la cámara se puede enchufar solo de ahí abajo y no lo puedo poner al revés, o sea, sé que debe ser muy boluda la cuestión, pero yo no lo logro hacer. Entonces, y tengo esta porquería, entonces bueno, lo puse ahí para ir grabando. Bueno, vamos. Hoy, día corto en pancha, porque
Tengo dentista. Me tengo que ir a hacer los dientes. Hoy tengo un día muy, muy de persona que no trabaja tanto y que se va a ocupar de la belleza. Bueno, en realidad no es solo belleza dental, sino salud. Todo muy, muy rapidito lo que vamos a hacer hoy. Así que allá vamos. Me quedé medio lejos. Pero bueno, se me hizo muy corto el día en pancha. Tardé en casa, salí tarde. El único inconveniente que tengo... Son dos inconvenientes ahora que estoy pensando. Uno... Es que no almorcé. No sé cómo pasó esto. Y ahora llego a la dentista y... Y encima después del blanqueamiento te dicen que no puedes comer... no puedes comer nada con color durante un tiempo. Ay. Y esto a mí me preocupa mucho. El tema de dónde voy a meter la ingesta. Y ahí de ahí me voy a ir a Esencia. Que es un lugar donde hace muchos, muchos años yo me hacía las manos y los pies. Ahora tengo los pies directamente como los de un marinero en alta mar que estuvo sin calzado. Es un horror, son los pies de pie grande. Bueno, lo cambié de lugar al pituto que pegatero, digamos, porque es como que se me recalentó la cámara ahí. No es lo que más me gusta tenerla pegada ahí, pero es la única alternativa que puedo. Ya después la voy a estudiar con un poco más de tiempo. Yo creo que mucha gente debe comprar el registro, porque como que no les enseñan a manejar. Gente que se va cruzando, que para donde quiere, que no respeta, que no sabe que el peatón tiene prioridad, por ejemplo. Voy a hacer un video de seguridad vial, para que entendamos un poco más. Y la típica que vas así, una frena de golpe y pone los guiños y te dice, puso los guiños, ¿qué me importa? No me puedes frenar de repente que yo tenga que adivinar, esquivarte, casi comerte. ¡No! Llegué a mi dentista. Ya empiezo a sentir cosas como que viene un día que no era. Ay, no, no me digas. Voy a chequear en la agenda. No, no me digas, no me digas. ¿Hoy qué día es? ¡Ay, sí! Amo los consultorios de los dentistas. Ahí está. ¡Ay! ¿De dónde apareciste? Vamos a la tierra. Ella es Lourdes, mi médica, mi ortodoncista, dentista, todo. La paciente flamante. Ay, la paciente flamante. Bueno, hoy me va a hacer. Qué impresión esto, la verdad. ¿Cómo me lo vas eso a hacer? Eso para que no cierres la boca. Claro. Y no hables. Imposible. No hable. Eso es algo imposible. Y este cosito es para que la luz que me pone no me deje ciega. Claro, ahora te lo vamos a poner. Y hace un mes que no uso los Nobrax y que me da un poco de miedo. Han pasado casos de pacientes. Me da un poco de miedo que no me entren los nuevos. ¿Ha pasado? ¿Qué hiciste con los anteriores? Los perdí, porque son tan invisibles que los perdí. Y los perdí antes de irme de vacaciones. O sea, no, que voy a matar. ¿Pasó esto? ¿A algún paciente te pasó? No. Sí, pero vinieron rápido. No, yo estaba en Bariloche. No, es verdad, es verdad. ¿Cómo? No, van a entrar, van a entrar. Van a entrar, sí. Vamos van a rezar. Ojo, ¡qué pestañas! ¡Re canchero los anteojos! Pero ponerme el coso en la boca, cuando ya no pueda hablar, estoy. No paramos. Estoy preocupada porque no comí, no llegué a almorzar. Ay, no, y ahora todo blanco. Todo blanco. Hay un desafío de YouTube que es tipo, que hacen los youtubers, gente joven, ¿no? Mucho más al pedo que yo. Que tipo dicen, bueno, todo un día comiendo cosas rosas, ponele. Ay, no. Vos leíste, vos ni idea, YouTube, nada, no, cero. No, pero por las nenas. Por las nenas, claro. Decirle que se suscriban a mi canal. Florberto, ok. Y te dice, por ejemplo, comer todo el día rosa, comer todo el día blanco. Yo hoy y mañana tengo que comer todo el día blanco. Hacer el desafío. Vení voy para hacer, arriba, Flor. Voy a hacer el desafío. Ahí está. Bueno, ahí quedó hecho el blanqueamiento y la limpieza. La limpieza es que te sacan todo, te limpian. Y después es un blanqueamiento que el mío fue muy sutil, fue como un refuercito. Mirá cómo cambia, se nota un montón, ¿no? Y ahora vamos a ver Chan Chan. El momento de la verdad. ¿Vos decís que entran o que no entran? Sí, tienen que entrar como... ¿Eh? Esos son los aparatos, que ni se ven. No se ven qué. Uy, este está complicado. Pero... Sí, va a alinear. Sí, se te desalinearon. Sí. Sí. Ah, no. En 20 días te quiero acá porque... ¡Ay, qué dolor! Te mato. Ya te digo que me está apretando. No te lo saques. No. Bueno, ella se llama Lourdes Moreno, la doctora Lourdes Moreno, y es la mejor
médica dentista de la Argentina. Bueno, ahí puse la cámara del otro lado, siempre torcida, por supuesto. Son las 4. Yo las 5 tengo. Ya se los conté. Voy a hacer manos, pies y masajes. Como hace mucho que no me hacía. Creo que no me hago masajes desde 2016. Y después me queda en Capital. Así que como después a la noche tengo un cumpleaños, voy a aprovechar. Hago doblete de chapa y pintura. Me hice los dientes, limpieza, blanqueamiento. Recuperé mis aparatos, no brags. Esto, lo que no te puede pasar es que los pones en una servilleta, porque te lo sacás para comer, no puedes comer con esto. Te lo sacás para comer, lo metes en una servilleta y tirás la servilleta. Eso es lo que le pasa a todo el mundo. Y con la cajita no te pasa. Bueno, y después me quedo en el centro que tengo un cumpleaños. Así que ahora voy a ver si en el camino me pico algo y a las 5 me hago manos, pies y unos masajitos. Nada, porque el tiempo da la vuelta. Cami me dijo, si voy a estar torcida, que no esté cerca, no puedo. Esta es mi amiga Vane Butera. Vayan a escucharla, tiene unas canciones muy lindas que te identificas mucho. Y ahora tengo exactamente 20 minutos para comerme un tostado en la esquina de Sensoria. Vamos a ver si llegamos. Un marxista me acaba de pedir un tostadito. Un licuado de banana con leche descremada y un tostadito árabe con jamón y queso. Comemos. 9 minutos. Estamos bien. No me gusta llegar tarde en los turnos. ¡Tarán! Un tostadito, un licuadito. ¡Hola! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo están? Masajes con piedras calientes, un montón de cosas lindas, son especialistas las chicas en espalda, piernas, pies. Miren, los calientes en todos los colores. No, mira, me las pinté. Ayer me las pinté, no puede ser. En cambio de estas, te duran un montón. Para mí es el mismo color en las manos. El cumple de mi amiguita es en una hora. Así que voy a ver qué hago mientras tanto. Mientras tanto, hago lo que se llama car office con mi agenda de pancha. Que es en un bachecito, me fijo los 1000 mensajes que me entraron mientras estaba haciéndome las manos y el masajito y respondo dudas. Sí. Sigo acá, indicado, esperando mi amiga. Esta es mi amiguita. ¿A dónde te voy a rescatar? A la guardia. A la guardia. Estuve muchas horas esperando a ustedes. Sí, gracias. Muy, muy amiga. Buena amiga. El día de mi cumple, me lo merezco. Sí, es su cumpleaños. Ay, le dejan un comentario a YouTube a mi amiguita. Que dé al pedo cerca de tu casa y que diga que hoy era tu cumpleaños. Y yo le tiré una bomba y no me más tarde. Y yo le dije, no, te voy a esperar. Entonces me fui a hacer car office a la puerta del sanatorio y acaba de salir. Y ahora estamos viendo qué vamos a comer. Pero es su cumpleañito y nos vamos a juntar con todas nuestras amigas. ¿Es obligatorio usar el barbijo en la calle? Mal? ¿Sin el barbijo? No, está perfecta. ¿Es obligatorio usar el barbijo en la calle? No, no. ¿Seguro? No, en la calle no. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? No, que como no me maquillé, mejor. Ah, es por eso, por eso, tapate toda la cara, ponete la cara. Bueno. Es un rogel, no. Mi amiga Rosa. Marina, que no quiere aparecer. Y Mercedes, que se fue. Vamos a las últimas. Ay, a Samarate. Mewi se sentó conmigo toda la secundaria. Yo siempre que decía, ¿que tu título de quién es? ¿Ese poseedita? Mío. Yo tengo no, tu yo título es mío. Tengo un uno en el alma. Nosotras tenemos un uno en el alma que nos puso un profesor de filosofía, que casualmente es el tío de Agustín. ¿Él se acuerda que nos puso un uno en el alma? Ah, obvio, me estás cargando. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Sí, qué? Yo no me acordaba que él se acordaba. No creo que haya puesto un uno a mucha gente, boludo, en el alma. No sé, yo no me lo olvido más. Yo tampoco. Pero quizás... Sí. Pero capaz que fue la primera vez que le puso un uno en el alma a alguien. Sí. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué más se mandaron? No, ¿sabes lo que hizo Marina? No, ¿te acordás? No. Ella, no, él le dijo, ella te pongo un uno en el alma. No, me dijo. Tu tío hacía 2 onomatopeyas muy sistemáticamente. Que no, eran... no, no, no. Tenía... No. Entonces, no sé qué. Implementamos un sistema de entonces botones. Dibujamos en el banco... Un redondel que tenía mmm y otro redondel que tenía ah. Entonces con el dedo iba poniendo mmm ah. Entonces íbamos cliqueando lo que pensábamos que iba a decir. Aparte estábamos Es importante decir la edad. ¿De quién? Segunda. Sí, teníamos 13 años. No, quinto año. Te recibí con un uno en el alma.
¿cuándo qué? Marina me dice, no me filmes más, te voy a cagar a trompadas. Pará, yo estoy corriendo todo para que no se vea estas cositas que quedan mal y no. Que ella es influencer. Como, y volviste como, a... Ella es influencer. Los pañales. ¿Qué tal? Arroba mindgapchica, chico. A ver, no, contanos tu proyecto. Algo muy express puede ser en 3 horas. ¿En 3 horas me enseñás a qué? A comprar el vestido, a comprar muy todo express. De mi vestidor. A vestir, o sea, a conocerte. ¿Qué hacer, Marina? A conocerte y resaltar tus virtudes, lo que ves. Ah, o sea, a mí me hiciste lo que tengo cuerpo de pera, me dijiste... No, está mal interpretado. Tu silueta es una pera. Quiero mucha fe. Quiero mucha fe. Quiero tu casa. Que los cumplas feliz. Para cuántos años. Ay, mis ¿sí? hijas cantarían eso. Bueno, no, ¿cuántos años? No quiero decir. ¿Cuántos años? Ah, bueno. Cumplido. 25. No. Tienes que decir yo. Yo cumplo 39. Que lo cumpla, cumpla feliz. Son como las 3 de la mañana, tardísimo. Terminamos. Festejito, cumpleaños, saliditas con amigas. Algo más lindo, encontrarse con amigas en una casa. A mí no me gusta ir a lugares porque siento que después te apuran la charla. Que descansen. Espero que les haya gustado las 24 horas. No sé si va a estar bueno este video. Sí. Pero el día... Jesús. Pero me la apagué muchas veces. No sé cuál entretenido pudo haber sido esto. Bueno, un besito.